negociación es importante, pero negociaciones difíciles se salen de control. Cuidado, tenés que entender y tenés que ver cómo trabajar estas negociaciones donde el control, las emociones suben y no nos damos cuenta qué pasa y podés perder grandes ventajas por el hecho de dejarte llevar por esta gente difícil, por esta situación difícil, por estos momentos, ya sea psicópata, narcisista, quien sea. Hay muchas cosas y a veces está hasta el estrés que la persona, el ejecutivo tiene, que nos lleva a hacer esto. Por eso, escúchame, te voy a dar tres pasos, tres conceptos importantísimos para trabajar en esto. Y vos vas a ver, acá, ¿no es cierto?, en todos estos modelos como la Universidad de Harvard, como la Universidad de Wharton, trabajan con esto. ¿Para qué? Para poder lograr ese acuerdo y no perder el tiempo. Lo primero de todo es, cuando estamos en una negociación difícil, lo más importante que tenemos que hacer es escuchar. Se repite, se dice mucho, pero créeme, cuando te das cuenta que la persona es difícil, escucha, es un narcisista, psicópata, escucha. Trata de escuchar. Trata de escuchar cuál es la necesidad que tiene, la necesidad real y el problema que está viviendo por esa necesidad. Tratemos, no suponemos nada en estas negociaciones. Estas negociaciones difíciles no suponemos nada. Vemos, tratemos de identificar, ¿no? Hay una necesidad y hay un problema. Y eso le está trayendo un dolor a esta persona, ¿no es cierto?, a este grupo, a esta empresa. Puede ser un grupo de un departamento que están con una presión, tienen presión con el presupuesto, están presión con la distribución. Hay algo que los está afectando y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que ser inteligentes porque la negociación es difícil. Tenemos que tener cuidado en qué estamos, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado en esto de en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Trabaja un consejo, al principio por lo menos, trabaja en fijarte bien en los puntos que estás de acuerdo, en avanzar en esos puntos que estás de acuerdo. La negociación es un proceso y nos olvidamos que es un proceso y empezamos a focalizarnos en el resultado y ahí empiezan a venir los problemas. Busca ese, en este proceso, en qué cosas estoy de acuerdo y bueno, estás generando un avance. Estás generando un avance y eso es lo que quieres. Querés buscar avance fundamental cuando estamos en estas negociaciones difíciles. El avance es mucho y a veces hace una pausa y decir, che, mira lo que hemos logrado esto, lo otro. Hace una pausa para que sea positivo para ellos, para que empiecen a ver, ok, bárbaro, estamos logrando mejores cosas. Entonces, lo primero es escucha la necesidad y el problema y algo. Cuidado, no digas pero, en vez de decir pero, decí y tendríamos que hacer esto. Muchas veces la desconexión, y esto lo aprendí de Roger Fisher, autor del libro El Sí de Acuerdo. Él me dice, mira Pablo, si nosotros decimos el pero, es como que nosotros estamos desmintiendo lo otro y ahora viene lo importante. Entonces lo primero no te lo van a escuchar. Decí esto y esto. Fundamentalmente con esta gente, ellos no quieren estar especulando y van a especular. Entonces, eso es una parte. Y la segunda parte es el sin embargo. ¿Cuántas veces decimos sin embargo? En vez de decir sin embargo, decir también podemos hacer esto, también tendríamos que hacer esto, también tendríamos que trabajar en tal cosa. Ese también ayuda más que jugar con el sin embargo. El sin embargo genera, ¿qué? Genera emociones que vayan para arriba. El pero genera, oh, no, pero ¿qué me dicen? Genera que las emociones salgan de control. Vos controlate. Trata de que las emociones estén bajo control. No las muestres tanto. Mirá a los ojos, trabaja. Tu postura corporal es muy importante. Tu tono de voz es fundamental. Trabaja en esa parte. Eso es el punto número uno que quería darte. Punto número uno para estas negociaciones difíciles. El punto número dos son las opciones. En toda negociación tenemos opciones. Bueno, cuidado, opciones viene de Harvard. Harvard nos dice, preparemos las opciones. Acá yo quiero que vos tengas mucho cuidado en la parte de opciones. La parte de opciones, vas a presentar tus propuestas y después de presentar tu propuesta, vas a pedir
nunca di, no le dejes a esta gente difícil algo sin pedir, porque son difíciles. Y si son narcisistas, psicópatas, van a estar dando vueltas, te van a engañar. Entonces, poné una propuesta y pedí. Y vos me decís, bueno, por Pablo, pero no sé, me van a decir que no enseguida. Exacto. ¿A quién le interesa? Escúchame esto, escúchame bien claro, toma nota de esto. Esto es importantísimo. Y te voy a dar al final, te voy a dar una parte, algo que vale oro. Así que estate hasta el final. Mira, cuando nosotros estamos trabajando, ¿no? Cuando estamos trabajando, hay un secreto que es el que yo quiero que diga que sí y yo que quiero que diga que no. Muchas veces la persona difícil no dice que sí. No dice que sí. Entonces, vos tenés que trabajar con el no para darte cuenta de las cosas que ellos no quieren y en base a eso vas armando ese sí teórico. Entonces, el no es para mantenerse en control. Ellos dicen que no para mantenerse en control. Pero entonces, usa eso. Usa la posibilidad de que ellos te vayan a decir que no para entender. Porque el sí, ellos, cuando uno dice que sí a algo, es como que uno se entrega. Y a ellos les cuesta, son difíciles, les cuesta entregarse. Entonces, utiliza esa parte. Estratégicamente, vamos a utilizar opciones. Ya sea, o sabemos que esta opción va a decir que no, no importa. Pregunta por qué no. Les encanta sentirse en poder. Les encanta sentirse en control. Entonces, sabemos que van a decir que no. Busca eso. Lo que quieren es hacerse difíciles, pero nosotros lo que vamos a hacer es entender las distintas propuestas que estamos poniendo y vamos a ir pidiendo. Pedir es clave. Muchos ejecutivos no se dan cuenta de uno de los elementos más importantes en toda negociación. Y por último, el tercero, y quédate hasta el final porque te quiero dar algo que es fundamental y que va a cerrar todo esto de la negociación difícil. Es el tercer punto, es el cierre. El cierre, ¿qué hacemos? Siempre con una persona difícil, lo que vos querés hacer es comparar. La persona difícil compara, pero nosotros necesitamos que ellos comparen con la competencia que nosotros queremos que ellos nos comparen. Queremos que ellos comparen, queremos que... Entonces, estratégicamente, utiliza eso, que ellos logren, que ellos lo vean. Tratamos de sondear si hay esos intereses encubiertos, ¿no? Sondea en eso, pero muestra eso. Primero, siempre, tenemos que ver los resultados. Tenemos que ellos comparen. Entonces, yo te digo, mirá, esto y esto... Si logramos, vos lograrías tal cosa y tal otra. Y ver qué es lo que piensan, cómo lo ven, qué postura, qué cara, qué tienen, les gusta o no les gusta. Porque les estoy mostrando los resultados. Y de ahí, con los resultados, siempre anda a buscar la parte del miedo. El miedo al cierre es clave. En mi libro, Nunca temas negociar, acá yo te muestro cómo estos distintos pasos te solucionan y te ayudan a seguir adelante en esto. Por eso, cuando yo busco el arreglo, ¿no es cierto? Estoy buscando que ellos comparen. Hay un capítulo espectacular con un profesor del MIT. Míralo, por favor. Entonces, de ahí vamos al no arreglo. El no arreglo es donde trabajamos con los miedos de la persona. Trabaja con los miedos de la persona. Fíjate el no arreglo. ¿Qué va a pasar si no hay un no arreglo? Y nosotros tenemos una alternativa, ¿no? No la comentes a la alternativa, pero trabaja de forma tal de que la alternativa esté presente y que te dé poder. ¿Para qué? Para cerrar o para ir a cerrar con alguien, para ir a hacer algo más útil que estar, ¿no es cierto?, en el ida y vuelta. Acá abajo tenés una hoja donde tenés las 10 preguntas más importantes para prepararte. Te recomiendo, también está acá en un capítulo, pero baja esta hoja, prepárate siempre en una negociación y... Tenemos que escuchar, tenemos las opciones y tenemos que cerrar. En la parte de cerrar, la primicia que te quiero dar es, siempre que estamos cerrando, tenés que pensar en lo bueno que se está llevando el otro. Y esto es clave con la gente difícil. Yo lo explico en mi libro. William Ury, profesor de la Universidad de Harvard, él lo puso y lo explicó hace ya 8 años. Y es fantástico, lo utilizamos nosotros siempre con todas nuestras negociaciones, es escribir la victoria de tu contraparte. Entonces, yo celebro la victoria de él. No celebres tu victoria, celebra la victoria de tu contraparte. ¿Para qué? Para mostrarle a él que si logras esto, vamos a celebrar, vos estás logrando esto. Nuestra empresa nunca dio este descuento, vos lo estás obteniendo. Nosotros nunca hicimos esto, vos lo estás... Entonces, eso lo deja a él mucho más tranquilo, mucho más cómodo.
Es difícil. Entonces, fíjate, búscalo acá en Amazon, está en Amazon este libro, búscalo. Y el secreto está en que vos tenés que estar mentalmente preparado para que esta persona se sienta mucho más tranquila y se sienta que ha ganado, y le estás armando la carta que ellos van a ir y le van a decir a su mujer, a su jefe, che, mira lo que logré, mira esto, no lo otro. Porque son gente difícil, les gusta el no como control, les gusta esto, hay un montón de cosas que tenemos que actuar distinto. Las emociones, acuérdate. Por eso, simple el resumen, acá está en el libro Nunca temas negociar, de Pablo Linsuan, búscalo en Amazon. Entonces, primero, escuchemos, gente difícil hay que escuchar, no hay otra. Gente difícil que nos conviene hacer, compañías difíciles, empresas muy grandes, tenemos que escuchar, tenemos que captar la necesidad y el problema de ellos. El segundo, tenemos que ver las opciones, qué propuesta voy a tener, qué vas a pedir, y escuchar. Y el tercero, no te olvides, ¿no es cierto? Vamos a generar miedos, pero vamos a hablarle a él lo bueno que está logrando en este acuerdo. Vamos ya mismo, quiero mostrarte un video espectacular sobre Nunca temas negociar, que te ayude a entender la empática historia persuasiva, un elemento que ha hecho y hace que la gente siga un proceso en vez de seguir un resultado, y eso te va a ayudar a ser un mejor negociador. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva del Nunca temas negociar. Ya.